Imágenes imborrables y dramáticas de los poderosos terremotos y tsunami que azotaron a Japón hace casi 12 años. Unas 18.000 personas murieron por la tragedia, mientras que otras miles tuvieron que ser evacuadas por el peor accidente nuclear que vio el mundo desde Chernóbil, la explosión de la planta de Fukushima. A más de una década de la tragedia nuclear, la incertidumbre vuelve a aparecer para los japoneses y el mundo. Esperamos que el lanzamiento sea dentro de los próximos meses. Porque este viernes el gobierno de Japón confirmó que dentro de los próximos meses se comenzará a liberar 1 millón de toneladas de agua radiactiva en el mar desde la destruida planta nuclear. Las autoridades han logrado procesar el agua hasta retirar la mayor parte de los elementos radiactivos, pero la comunidad, ya azotada por las consecuencias del tsunami y el accidente en la planta, no está de acuerdo con el plan. El gobierno prometió que el agua no se desecharía sin la comprensión de los pescadores, pero lo hará de todos modos, no lo puedo entender, y gente de todo el mundo también lo criticó. Todo esto no sería un tema de discusión si Japón no hubiera tenido infraestructura crítica como una planta radioactiva, ciertamente, orilla de mar, orilla en la costa, expuesta ciertamente a la amenaza de tsunami en un país que, al igual que Chile, los terremotos con tsunami son parte de su historia y su prehistoria. Las manifestaciones contra la medida han sobrepasado las fronteras de Japón, tomándose las calles de Corea del Sur y China. La Agencia Internacional de Energía Atómica afirma que la propuesta es segura y que no presentará riesgos para los humanos ni para el medio ambiente, pero los países vecinos están preocupados. La descarga de agua contaminada con energía nuclear no es un asunto privado para Japón. Una vez más, instamos a que presten atención a las demandas legítimas y razonables de la comunidad internacional. No solo los vecinos miran con inquietud el agua contaminada. El Foro de las Islas del Pacífico ha criticado a Japón por falta de transparencia y los países con playas en el Océano Pacífico se preocupan de las consecuencias. ¿Pero podrían estas aguas llegar a las costas chilenas pese a la enorme distancia? Consciente de la magnitud de la cantidad que desea liberar y el proceso gradual, y también la distancia horizontal y el rol que cumplen las corrientes marinas y todos los procesos de rotación de la Tierra que deforman estos fluidos, evidentemente hace muy poco probable que esto pueda afectar nuestras costas. Una cuarta misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica viajará a Japón en la próxima semana para analizar los preparativos del controvertido plan que vuelve a poner a Fukushima en los ojos del mundo.